Lo que ha pasado con Puigdemont. Atención, que Puigdemont asegura que personas del PSOE le ofrecieron el indulto si se entregaba. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ha rebut visitants en persona. Visitants? Sí. Més d'una vegada. Quin tipus de visitants? Persones, diguem-ne, persones del PSOE. Del PSOE? Sí, persones del PSOE. Aquí? A la Casa de la República no, al Parlament Europeu. I no una vegada. Ells sempre han... Abans dels indults, durant els indults i després dels indults, la seva proposta sempre és la mateixa. Que jo els he dit la resposta que dic en privat i que dic en públic. No és la meva situació la que arreglarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices, que m'entregui i que ja em fareu un indult i que ja em tractareu bé. No busco això. I esto, Sánchez, es otro bulo. ¿Eh? Porque de lo que está diciendo este tipo, que dio un golpe de Estado, lo que está diciendo que tú mandaste gente a Europa para que se entregara, sí, pero no para meterle en la cárcel, sino para darle un indulto. ¿Y sabes por qué me lo creo que le ibas a dar un indulto? Porque es que indultaste a todos los demás. ¿Y sabes por qué me creo a este hombre? Porque cogiste y acabaste con el delito de sedición, que es que a lo mejor ni le condenaban. Y el de malversación quedó en nada. Claro, el de malversación, ahí se... Tenemos al señor Tezanos, que también se puede meter por malversación. ¿Eh? Pero es que esto ya es el colmo de los colmos, amigos. Es que cuando se dice, hay alta traición, hombre, es evidente que hay alta traición. Porque al señor Puigdemont es un delincuente que tendría que haberse juzgado según nuestras leyes. Pero Sánchez... Lo único que le ofrecía era que viniera aquí para hacerse una foto e indultarle. Esto es increíble, señor Felipe. Hay una cosa importante, que primero que no es la primera vez que lo dice. O sea, él insiste, y es que el paso siguiente de Puigdemont, aunque han salido desde las filas socialistas, ha salido la ministra de Transporte diciendo que no es verdad, el paso siguiente es decir quién es el hombre X que manda Pedro Sánchez a parlamentar con Puigdemont en la Eurocámara. De hecho, estaría en la línea, porque él pide una lógica, Jesús, de ese indulto del 1 de octubre, que ese indulto se cumpla también con él, puesto que sus compañeros, evidentemente, pues han sufrido una suerte distinta a la que él ha sufrido. Por lo tanto, yo sí que animaría a Puigdemont, ya que no se puede tirar la piedra y esconder la mano, a que nos diga quién es el agente o los agentes que él dice que tienen nombre y apellidos, yo le animo a que lo diga, a parlamentar con él y que nos diga dónde se han reunido y sobre todo qué han negociado. Porque claro, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saber en el problema que hay tan grande en Cataluña. ¿Esto no se acuerda usted cuando el señor Zapatero proponía el pacto por las libertades y contra el terrorismo y estaba negociando sus secuaces con la ETA? Es que es típico del PSOE, de negociar a espaldas del pueblo con delincuentes. Hay un tema muy interesante aquí que es, muchas veces a la opinión pública se le escatima. Una cosa es la puesta en escena de los pactos de Estado que vemos con luz y taquígrafos, que se hacen con ruedas de prensa, que se hacen en el Congreso de los Diputados, y otra cosa, igual que le pasa a Tezanos, son la cocina que hay detrás. Y muchas veces, por eso hace falta el buen periodismo, a la ciudadanía se le escatima esa información, porque no saben el rumbo del Estado, por dónde va, sencillamente porque no se le da la información. No se sabe, es igual que, por ejemplo, cuando se accedió por parte de todos los ministros y algunos más a esos secretos de Estado de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que es información extraordinariamente comprometida, cuando sus señorías los diputados también accedían a esos papeles, todo eso, ¿dónde va a parar? Es decir, toda esa información absolutamente esencial para el buen funcionamiento de un país, nadie sabe dónde va a parar, aunque digan, pueden entrar sus señorías a ver los secretos de Estado, pero no a hacer fotografías. Sí, pero...